Buenas tardes, amigos de Interiorismo y Tendencias. Muy contentos, Ana, de estar aquí en nuestra casa. Bienvenida. Gracias, así es. En directo, nosotros desde Guadalajara, Jalisco, la Perla Tapatía, y por supuesto en Colinion Living, en Américas 540, donde los invitamos a que vengan a ver este espectacular showroom. Y antes de iniciar, Julio, gracias a nuestros patrocinadores, porque sin ellos, lógicamente, no estaríamos aquí, al Instituto Karen Colinion, Colinion Living, Colombini, la SMI. Gracias. Y saludos también a Ramiro David, gracias por esta joyería el día de hoy. Y bueno, saludos a todos nuestros amigos que nos siguen en 24 estados de la República, ya, Julio, y tantos municipios, tantos lugares que ni sabemos. Y que déjame decirte que por ahí voy, sí, a andar por el estado de Puebla. Ah, qué bien. Ahora en Pascua, sí, y Santa me voy a ir a Puebla y voy a ir a Zacapuazla, Puebla, voy a ir a Cuetzalan, oye, qué voy bien a ir a todos esos lugares. Quiero ver toda la artesanía, todas mis raíces, todo lo que me llevó a hacer lo que estamos manejando en la arquitectura y el diseño interiores. Hay que... Ahí nos vemos, amigos. Por ahí se me ven en Puebla, salúdenme. Ahí voy a estar unos días y en la Sierra de Puebla, que me encanta, es fascinante toda la artesanía. Y voy a estar grabando, ah, sí, con mi cámara y trayendo todo, pues, todo lo, las noticias de la artesanía, del arte y la cultura. Y bueno, toda esa arquitectura que me encanta. Sí, Julio, nos tienes que traer todos los detalles. Así es. Y hablando de toda la gente que nos ve, fíjate que en Michoacán nos escribieron que quieren saber más, que te vieron hablar en, con nuestra amiga Norma en el programa de los tapetes modulares. Así y es. Que el tema les encantó. Así es que, ¿qué te parece si les hablamos un poco más de esto? Sí, fíjate que en el programa de Mujer al Aire también, de mi querida amiga Norma Rubalcaba, que también pasa en Canal 8 de Telecable aquí en Guadalajara. Sí. Me pedían hablar de las alfombras. Les digo, es que no todas las alfombras son las alfombras completas, sino también existen las modulares, que son en 40x40, 60x60, que también son, se maneja el diseño sustentable. Sí. Porque cuando ya se te acaban, entre comillas, las vuelven a reciclar y vuelven a fabricar con esas mismas, claro, alfombras, otras alfombras. ¿Qué es lo interesante de esto? Que estas alfombras, se cayó un cigarro, se te manchó, se rompió, lo que sea, cambias el cuadrito y pones otro. Y listo. Bueno, ¿qué te puedo decir a ti? Si tú y tu love hiciste un concepto de diseño con tu alfombra, pero podemos hacer, sí, también diseños diferentes en todos los colores. ¿Cuál es ahí el límite? La imaginación. Tienes toda la razón, Julio. Y bueno, también le llaman, he escuchado este tipo de tapetes, modulares, digo, así está, es bien dicho, pero también lo llaman como parchados. Que hay unos que ya el diseño es así, no es modular, pero le llaman tipo parche, ¿no? Así que es, ya tiene diferentes diseños. Es muy divertido y de verdad lo que nos encanta, sobre todo de esta marca en específico de nuestros amigos de Flor, así es, es que, como comentas, los materiales con los que están hechos es reciclado. Y aparte el proceso, y bueno, ya después haremos algo más largo. Vamos a decirle a nuestro amigo. Porque la fábrica y todo eso, sé que, o sea, todo el proceso es sustentable y es muy, pues impresionante saber, ¿no?, este mundo de las fábricas y eso. Pero bueno, otro día hablaremos de eso. No, le voy a decir a nuestro buen amigo Ernesto Godoy de Flor, a ver si vamos ahí a su empresa, jugamos, sí, con los tapetes modulares y, sí, podemos crear un concepto interesante para que nuestros, claro, amigos televidentes vean qué fácil, y hay de todos precios. Hay de desde todos los muy precios, baratos hasta muy caros. Pero entonces, claro, es el jugar con nuevos diseños, con nuevos productos, y es muy interesante. Sí, y ¿saben qué? Un tip, Julio, que se me ocurre, hay páginas profesionales de estas marcas donde tú puedes jugar con los diseños y ver más o menos por computadora cómo te quedaría. Sacas un diseño, le pones encima otro y empiezas a hacer eso. Pero uno lo puede hacer. Es muy fácil. Puedes fotografiar, por ejemplo, si tienes 2, 3 tapetes en tu casa, lo reciclas, los puedes mandar a cortar, que te hagan bien las costuras, no sé si sea un over, pues que exacto para este tipo, ¿no?, de tapetes. ¿Qué te parece? Que les tomas una foto. Así es. Y es más, lo más fácil, Paint, si quieres, sí, o en, sí, Word, sí, sí, en donde sea. Tú muévelos y haz ahí tu diseño para que te des una idea de cómo. Antes de cortarlos, si no, bueno, quieres. Bueno, tuvimos, ¿no?, un concurso con, profesionales y estudiantes. Y déjame decirte que el que ganó fue un agente de Monterrey, ¿ah, un, sí?, contador.
¿Qué tal? Sí, un contador. ¿Y qué colores eran los que usó? Híjole, no recuerdo. Yo fui jurado junto con Joaquín Oms. Que será como neutro, director, se me ocurre. Pero muy interesante y fue un diseño muy bonito, muy padre, me encantó. Y bueno, pues es inimaginable todo lo que podemos hacer. Así es. Pues podremos seguir hablando y hablando de esto, pero ¿qué les parece si vamos a ver una de nuestras secciones y regresamos? Vamos a ver. Esta noche tuvimos el placer de ser invitados a la subasta de arte llamada El color se puede ver con el corazón, a beneficio de la Escuela Mixta para el Desarrollo Integral del Invidente, Helen Keller AC. Con una gran concurrencia, el evento fue todo un éxito y todos pudimos disfrutar el trabajo de 34 artistas de renombre. Es una escuela que tiene 28 años de fundada, se fundó aquí en Guadalajara y se hizo esta escuela especialmente porque no había escuela para niños y niñas, había una de niños y otra de niñas, y hace 28 años unas maestras que son especialistas en la educación especial para niños invidentes quisieron hacer la escuela. Y pues hemos trabajado mucho tiempo ayudando a la gente y a los niños con discapacidad visual y otras discapacidades, porque también atendemos a niños que aparte de la discapacidad visual tienen otra discapacidad. Helen Keller tiene una estrella muy grande, es una bendición de Dios todos los eventos que hacemos, de verdad te lo digo. Y bueno, pues esta también ha sido una bendición. Todo el mundo nos pregunta cómo pudimos reunir a tanta firma tan importante. Realmente muy, muy emocionados. Bueno, empecé con Yuri Santarain, que tuvimos un evento el año pasado y él nos donó una obra de él. Y pues bueno, de ahí se nos surgió la idea de hacer una subasta de arte. Y así fuimos con uno y con otro preguntándoles si les gustaría sumar esfuerzos para la educación de nuestros niños de Helen Keller con discapacidad visual. Y bueno, de verdad te lo digo, no hubo un artista que me dijera no puedo. Todos inmediatamente me dijeron que sí. Y bueno, pues este es el éxito, ¿no? De la suma de todos ellos. Es una subasta de arte hermosísima donde ellos están donando al 100% una obra. Y el reto es las nuevas instalaciones de Helen Keller, que estamos nosotros haciendo eventos mes con mes. Invitamos a todos los empresarios para que se sumen de verdad, porque podemos dar la capacidad para 400 niños con discapacidad visual, que cada empresario, cada persona que done 100 pesos al mes, bueno, pues es un cambio para nosotros, para que los niños no estén en la calle. Este evento que básicamente consiste en promover el arte y la cultura, ya que nuestra institución básicamente es una institución educativa que se dedica a dotar de enseñanza a personas con discapacidad visual y otras que tienen otras discapacidades asociadas, ¿no? Desde bebés, lo que le llamamos estimulación temprana, hasta sexto año de primaria e integración a la escuela secundaria. Pero básicamente el objetivo de haber realizado este evento fue primero promover la cultura y a su vez promover la institución para recaudar fondos. Han realizado nuestro sueño de crear la primera escuela especialmente edificada, al menos aquí en Jalisco, para ciegos, la cual va a poder dotar de educación a 400 niños. Y para eso se ocupan bastantes recursos. Por lo tanto, el patronato y todo el consejo nos damos a la tarea de cada año hacer eventos que nos permitan recaudar el fondo que necesitamos revolvente para darle subsistencia y sustento a la institución.
personas que tienen la discapacidad visual, son invidentes o disminuidos visuales. Nuestra escuela tiene la característica muy específica de que admitimos niños que, aparte de tener la pérdida de visión, tiene otras discapacidades asociadas, como la pérdida del habla, de la escucha, o pérdida en sus facultades psicomotrices, parálisis cerebral y otro tipo de problemas, ¿verdad? Entonces, es, creo, de las pocas instituciones que, aparte de recibir a los niños de ambos sexos que son invidentes, tienen más discapacidades asociadas a su pérdida de visión. Que sabemos que en Jalisco, y no tengo temor a equivocarme, en México no hay ninguna escuela como va a ser la nueva escuela de Helen Keller. Hoy por hoy, en instalaciones, va a ser la mejor escuela, creo yo, en cuanto a las facultades técnicas y de ingeniería con las que está dotada la nueva escuela, hecha especialmente para personas invidentes. Y aparte, no dudo, pues, de la capacidad que ya la Helen Keller tiene, la capacidad de los maestros, 28 años de experiencia en la enseñanza a personas invidentes. Con las nuevas instalaciones vamos a poder dar muy buena calidad educativa a nuestros niños. Donen a Helen Keller, los invitamos, porque es una muy buena obra social y beneficiarán a niños de escasos recursos con una educación de alta calidad especializada. Así es, Toti. Pues yo les doy la más cordial bienvenida, invito a toda la gente de verdad a que apoye de verdad a todas las instituciones, no nada más a nosotros, en el redondeo. De verdad, créanme que sí es cierto, ahorita nosotros tenemos la fortuna de estar en el redondeo en, no sé si puedo decir la marca, sí la puedes en decir. Soriana, por favor vayan y sí, créanme, sí sirve el redondeo. Apóyennos, por favor. Gracias. Gracias al esfuerzo de la gente que hizo posible esta subasta, se logrará el sueño de muchos niños con discapacidad visual. Gracias a Helen Keller AC por invitarnos a ser parte de esta gran labor de ver con el corazón. Y cómo me gustan ver las secciones, Julio, del programa. Pero antes de continuar, recuérdale a todo el público de nuestro congreso, el noveno que ya viene. Sí, fíjate que qué importante es este noveno congreso, pero ahorita estamos contactando a todos los interioristas, arquitectos, diseñadores de interiores que van a estar con nosotros, que todavía es sorpresa. ¿Cómo vas? Ya está casi lleno. Okay. El problema no es quiénes van a ir, sino que tenemos de más y vemos quiénes son los mejores. Eso es lo interesante y los vamos presentando y todo en nuestras redes sociales, claro, en el programa.
pero nos vemos 6, 7 y 8 de octubre en el Fiesta Americana Puerto Vallarta. Ya se pueden ir anotando porque no hay tantos espacios. Sí. Son 500, de los cuales 150 ya están vendidos, o sea, quedan 350. Y una muy buena tarifa que nos respetaron, así es que aprovechen a inscribirse, ¿verdad? Pues son paquetes que los pueden ver en nuestras redes sociales y, lógico, nuestra página web de la SMI, que es www.smimexico.com. Ahí pueden ver en nuestras redes sociales, claro, en Facebook y en nuestro correo smi@smimexico.com, donde Tere les mandará toda la información. Así que, amigos, no se pierdan este gran noveno congreso en Puerto Vallarta. Así es. Los invitamos a seguir viendo el programa. Vámonos a otra sección, Julio. Vamos, amigos. La Expo SEAC, en su primera edición de Occidente, fue realizada en la ciudad de Guadalajara, por supuesto, en Expo Guadalajara, siendo la mejor exposición de la industria de la construcción en América Latina, donde participan más de 500 expositores presentando sus mejores productos, tecnologías e innovaciones de la construcción. La Expo líder en su gremio ya está en Occidente y no te la puedes perder. Pues hay muchas inquietudes. La primera, como tú lo decías, la primera hora en Guadalajara, con un programa muy completo. Felices de que nos hayan recibido perfectamente bien. Tú ves muchas empresas con muchas inquietudes de presentar nuevos productos, tendencias. Y ahora, como no, estamos haciendo una alianza. Estamos presentando cuestiones de diseño, en cuestiones de iluminación, arquitectura y construcción. Aquí en Guadalajara están viviendo ustedes un boom precisamente en términos de construcción y de diseño. Haciendo el análisis de por qué venirnos a Guadalajara, encontramos mucha construcción vertical, mucho cuestiones de interiorismo, de tendencias. Entonces, esa es la razón de por qué hayamos escogido Guadalajara como la ciudad para traer este importante evento. Muchas gracias a ti en particular por el apoyo. No ha sido el primer proyecto que apoyas, ya venimos trabajando en conjunto, entonces muchísimas gracias por el apoyo de este instituto. Un muy buen foro para mostrar todo lo que son nuestros productos de protección solar en esta parte del país, y hasta ahorita con una buena afluencia para hacer el primer año, bastante bien. Yo creo, fíjate que César, tú que has estado en muchas de las ferias o en los eventos con nosotros, que el inicio de esta feria, digo, a mí se me hace empezar con 10,000 metros cuadrados, creo que es un buen inicio. Yo creo que esto que va a abarcar Zona Occidente, pues va a jalar cada vez más gente. ¿Qué opinas? Es correcto, he platicado con uno del comité organizador y nos han comentado que se esperan para el próximo año a lo mejor crecer entre 15 y 20 mil metros el área de exposición.
los pocos clientes que nos han visitado están muy interesados en la distribución, y la afluencia general de más empresas de la zona occidente están arraigados a invertir el próximo año en esta expo. Poder acercar todas las soluciones que hay a nivel nacional en esta parte del país, sobre todo por el desarrollo que tiene todo el occidente y el norte, va a tener un gran éxito en el futuro. Este año ha tenido un buen éxito, pero estamos seguros que para el siguiente año va a ser aún mejor. Bien, y aquí estamos en la Expo SIAC en zona occidente, y bueno, estamos aquí, tenemos lo que es el stand de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Tenemos a Cemex Concreto, Simbras, todo lo que tiene que ver con la arquitectura, todo lo que viene que ver con todo el concepto de arquitectura, arquitectura de interiores, iluminación. Entonces vamos a estar recorriendo esta feria para ver qué hay de nuevo, qué hay de nuevo en toda esta industria. Así que vamos, amigos. Platícame de esta feria, de esta exposición nueva aquí en Guadalajara. ¿Cómo la ves? ¿Qué opinas? Bueno, mira, es un primer intento. Creo que la expo promete. La verdad es que a nosotros nos encanta tener contacto directo con la gente. Siempre ha sido, ahora sí, como mi motivo, llegar precisamente a la gente que se interesa en el arte. Y qué mejor lugar que este, donde vienen arquitectos, ingenieros de muy buen nivel, prestigiosos. Y bueno, aquí estamos, felices. SPOSIAC en México es una cosa tremendamente grande. Entran 50,000 gentes a esa expo. Y yo creo que para ser la primera aquí en Guadalajara está bastante bien. Y bueno, tú sabes que Guadalajara no es fácil, pero yo creo que la expo está bastante bien, y los siguientes años yo creo que van a prometer para ellos. Grupo Alarife Arquitectos, desde hace 33 años desarrollando tus sueños. Proyecto, construcción, interiorismo y asesorías. Marca registrada creando y desarrollando restaurantes, locales comerciales, departamentos, hoteles, escuelas, sets de televisión y mucho más en diferentes estilos y tendencias, ya sea contemporáneo, minimalista, clásico, mexicano contemporáneo, ecléctico, vintage, siempre como tú lo soñaste. Llámanos al 33 36 41 51 57 y al 33 36 40 19 49, o en nuestro correo alarifearquitectos@hotmail.com y alarife15@hotmail.com. Recuerda que Grupo Alarife Arquitectos desarrolla tus sueños. Pues se nos está acabando el tiempo del programa, y antes, Julio, ¿sabes a quién hay que mandarle saludos? A todo el consejo IFI que estuvieron con nosotros, porque ya me enteré y estoy viendo en las redes sociales cómo nos están mandando su informe de tan bien que se la pasaron, están encantados con México y están hablando de Guadalajara por todo el mundo, Julio. Pues déjame decirte que nos llegó el informe de la IFI a nivel mundial, que anda del reporte, que pues más que reporte, es un reportaje que ellos hicieron, donde están fotos de lo que vivimos en la presidencia de Guadalajara, con el ingeniero Alfaro, al cual damos las gracias por su apoyo, lo que es aquí con Karen Collignon, el cóctel que se hizo con el instituto, con las firmas de Collignon Living, lo que se hizo en la galería Yuri Satarain, el apoyo de Versa,
todo lo que vivimos, que hay fotos, viene el reportaje, nuestras redes sociales está. Y bueno, el hecho que nos sentimos muy orgullosos de que Guadalajara esté sonando en todo el mundo y que sea una de las capitales del diseño de interior y que lo que hicimos les encantó a nuestro sí. amigo Sebastiano Renari de Italia. Feliz, él de pues es su primera, pues su primera junta como presidente sí. a nivel mundial. Y bueno, andamos viendo si lo visitamos por allá en Milán en la próxima feria. Y bueno, pues es todo un exitazo el hecho que Guadalajara esté en todas las ciudades del mundo y hablando de él como capital del diseño interior. Sí, y les digo, amigos, que de parte de ellos sus palabras fueron de que esta firma fue la mejor que se ha hecho hasta ahora. Entonces ya la vara que para medir que puso Guadalajara está muy alta, ¿eh? Y nos dice nuestro amigo Roberto Lucena en Puerto Rico, oye, me la dejaste difícil. Sí. Precisamente nuestra vicepresidenta Lucito Pete, hoy platicaba con ella y me dice, Julio, ¿dónde crees que es la próxima junta? ¿Puerto Rico? ¿Dónde es? Dubái. ¿En mayo, fines o principios de junio? Que ojalá sea principios de junio, porque si es a principios de junio, allá nos vemos. Y ya le hablaron. Dubái. Sí, ya le dijeron al arquitecto y diseñador Facuri que van ahorita, para allá. Saludos, anda en San Francisco, pero saludos a nuestro buen amigo Facuri sí. que está. Bueno, él nos recibiría, sería el anfitrión allá en Dubái. Así que por allá, primero Dios, nos vamos a ver también. Bueno, pues les dejamos los contactos que este programa desgraciadamente se nos va como agua, pero escríbanos, nos encanta ver de qué quieren platicar. Y ahora que vas, Julio, para Puebla. Amigos de Puebla, ya sí. nos vemos en Semana Santa y mediados de Semana de Pascua. Muy al bien. Principio de Semana de Pascua. Y te doy los contactos que se pueden comunicar al 33-36-41-51-57 y 33-36-40-19-49. También a nuestro Facebook, Interiorismo Tendencias, SMI, Sociedad Mexicana Interioristas, y nuestro correo smi@smimexico.com. Nos vemos en el próximo programa de Interiorismo, ¿eh? Tendencias.